Les presento el baño más bonito de Tailandia. Pasando en estos momentos, miren, por el infierno, el inframundo. Bienvenidos al Templo Azul. Este se caracteriza principalmente por el color. Así luce un templo budista por dentro. Pues dicen que si llegas a un lugar y tocas esto es de muy buena suerte, así que vamos a tocarlo. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Me vine al norte del país, como les había comentado anteriormente, en donde vamos a poder ver muchas cosas interesantes, muchas cosas bonitas de acá del norte del país de Tailandia. Y les había estado comentando en mis redes sociales sobre una agencia en donde ustedes pueden adquirir sus tours 100% en español. En Tailandia también hablan español, así que hoy me vine con esta agencia, Tu Guía en Tailandia. Ya tengo por acá a mi amigo Miguel, que va a ser el Hola, buenos encargado. días. Él va a ser el encargado de llevarnos por este tour. Cuéntanos, Miguel, ¿qué vamos a hacer hoy? Ahora tenemos la excursión para Chiang Rai, ¿no? Chiang Rai está de 180 kilómetros de aquí en Chiang Mai. Y el primer sitio, paramos en aguas termales. Tenemos un enorme recorrido hoy, Sí, entonces sí, la sí, vamos a sí. pasar muy bien. Ok, muy bien, perfecto. Vean, el español de Miguel es increíble. Correcto, sí. Vamos allá. Miren, amigos, nos estaba contando Miguel. Estas son aguas termales que se han hecho debido a las placas tectónicas que existen acá en Chiang Mai. Estaba diciendo él que al día hay más de 600 temblores. Imagínense ustedes. Y es por eso de este fenómeno de las aguas termales. Hay personas aquí, de hecho, vendiendo huevos. Viene la gente, los pone ahí para hacer sus huevos cocidos. Bienvenidos amigos al Templo Blanco. Miren esto. Es realmente encantador y la historia de este lugar de verdad que me tiene impactada. Quiero comentarles que este templo tiene apenas un par de décadas, dos para ser exactas. Es algo muy nuevo y de hecho la arquitectura se llama así, neobudista, en donde el arquitecto de este lugar se lució. El blanco obviamente representa la pureza del alma. Cada uno de los lugares que acá estamos viendo tiene una representación, tiene un significado. Vamos entonces ahora a cruzar. Estamos en el universo. Pasando en estos momentos, miren, por el infierno, el inframundo, todas las tentaciones. Miren, qué lindo. Y aquí tenemos los dos guardias. Los que nos dicen si pasamos o no. Los que nos dicen, nos quedamos más bien en el infierno o si pasamos al cielo. Y ahora vamos por el puente. Camino al cielo. Llegamos a la puerta del cielo, esta que ustedes ven aquí, a donde básicamente todos queremos llegar algún día. Otra cosa muy interesante de la representación de este templo, chicos, es que no podemos regresar por el mismo lugar por donde entramos. Obviamente, porque la representación empieza desde el universo.
pasamos por el inframundo, llegamos al cielo, etcétera, ¿verdad? Y en la vida real es lo mismo. Cuando una persona se muere, no puede regresar al universo. Ahorita vamos a entrar aquí a la puerta del cielo. Acá no se pueden tomar fotos, no se pueden tomar videos, pero yo les voy a explicar de qué se trata cuando salgamos. Adentro les voy a contar más o menos lo que pude observar. Está Buda de un lado y enfrente está todo lo que para nuestra vida es malo, vamos a llamarlo así. Las tentaciones, el materialismo, el clasismo, la política, etcétera. Todo está muy bien representado con varias figuras. Esto todo está pintado a mano. Importantes en la industria por el cine, está Spider-Man. Hay imágenes de Matrix, está Kung Fu Panda, Sailor Moon. Hay infinidad de cosas y realmente es algo increíble. Como les digo, tienen que verlo con sus propios ojos porque es de otro mundo. Les presento el baño más bonito de Tailandia. Eso es lo que dicen los tailandeses, que está clasificado como el baño más bonito. Así que vamos a ver cómo está el trono para cuando ustedes quieran ir al baño, tienen que ir a un lugar bonito. Este es el baño. Me disculpan, por favor. Es una emergencia. Nos vamos. Siguiente parada. ¿Qué destino toca? Una de las paradas imperdibles a tu visita a Chiang Rai. Es el único templo azul de todo Tailandia en estos momentos. Bienvenidos al templo azul. Vamos a entrar en estos momentos. No les prometo que se pueda grabar porque no estoy segura, pero vamos a intentar. Al parecer aquí sí se puede tomar foto, chicos. Miren qué belleza. Así luce un templo budista por dentro. De este templo es Wat Rong Suten. Espero haberlo dicho bien. Y este nombre, pues en tailandés, significa lugar de los tigres. Estaban diciendo que anteriormente habían muchos tigres en esta región, en esta zona en específico, y es por eso que se adoptó este nombre
para el templo azul. Bueno, y este es el Templo Azul, amigos. Como siempre les he recomendado, cuando ustedes vayan a uno de estos templos budistas aquí en Tailandia, es el código de vestimenta, muy importante, porque recuerden que son lugares muy sagrados. Este templo abre de 8 de la mañana a 5 de la tarde, es completamente gratuito. En mi experiencia visitando templos, creo que ha sido el primero en donde sí dejan tomar fotos y sí dejan tomar video. Yo siempre les recomiendo, cuando van a hacer este tipo de tours, que lo hagan por medio de una agencia, porque ustedes pueden hacer ir, venir, regresar y demás de una forma muy fácil. En este caso, tu guía en Tailandia se los ofrece completito, ir a un lugar, luego venir aquí, luego seguir al otro, los van a traer a su hotel, los van a dejar nuevamente y todo súper, súper fácil. Y lo más importante, en español. Así que sigamos, porque todavía nos falta. Estamos en estos momentos en el Museo de la Casa Negra. Miren, este básicamente es un conjunto de edificios con arquitectura para nada convencional, y es que ustedes se pueden dar cuenta desde la entrada. Está contando nuestro guía que una pintura de esto puede costar millones. Imagínense ustedes, millones. Ahorita vamos a ver más pinturas para que ustedes tengan una idea de lo que les estoy hablando. Nos podemos dar cuenta que básicamente la idea de este artista son los animales. Hay pinturas, hay esculturas, hay de todo de animales. Vean esto. Y estos son los cuadros, amigos, que les decía, que pueden valer millones de dólares. Vean este caballito, está muy lindo. ¡Wow! Un caballo muy robusto. Algo muy importante de este lugar, amigos, es que este artista, que es justamente esta persona que tengo acá en el folleto, él compró este lugar con su propio dinero, lo compró porque él tenía una idea de enseñar arte a muchos jóvenes. Esto fue aproximadamente en la década de los 70s y él, esa era su idea. Él no pensaba únicamente en gente tailandesa, por ejemplo, sino a muchos jóvenes. Y de hecho se han dado muchas becas aquí para poder estudiar arte. Realmente es algo sorprendente, una persona que está cambiando el mundo, o que en su momento lo hizo, y todavía está su legado disponible. Pues dicen que si llegas a un lugar y tocas esto es de muy buena suerte, así que vamos a tocarlo. ¡Por la buena suerte de todos! Espero haberlo hecho bien. Este es un templo a las afueras de Chiang Rai, pero lo más llamativo de este lugar es que, como pueden observar aquí, aquí no hay Buda, sino que está esta estructura. Thank you.
Estamos subiendo. Es relativamente nueva y tiene una combinación entre arquitectura tailandesa y china, justamente por la diosa que vemos aquí, que es una diosa china de la sabiduría. Como se pueden dar cuenta, toda la estructura tiene imágenes de criaturas míticas chinas. Vean, hay árboles bonsai que son muy característicos de China también, como estos, están allá del otro lado. Wow, me tienen loca los detalles, chicos. Los detalles de cada estructura es magnífico. Si ustedes quieren subir como lo hicimos, tiene un costo de 100 bahts y se sube por medio de un elevador, son 25 niveles, pero tienen una vista muy muy bonita a toda la ciudad, además de la arquitectura que se ve arriba, tiene unos detalles muy lindos. Y algo de lo que todos estábamos esperando con ansias, probar una auténtica comida tailandesa. Este tour te incluye un almuerzo en donde podrás degustar de muchos platillos tailandeses, entre ellos pad thai, spring rolls, arroz tailandés, postres y muchas cosas más. Bueno amigos, hemos terminado con este tour, Miguel, realmente increíble. Todos estamos felices con este tour, de verdad, súper recomendado, tu guía en Tailandia, la mejor compañía de tours y lo más importante, en español, ¿no? ¿Por qué recomendarías este tour a todas las personas latinas que vienen aquí a Tailandia? El tour para Chiang Rai podemos hacer en un día, porque Chiang Mai es el centro de turismo. Para ustedes que pueden venir, empezamos desde Chiang Mai en un día. Recomiendo mejor que estar aquí en Chiang Rai una noche, pues tiene que pagar la extra. Sí, pero claro, si te quedas ahí, aquí en Chiang Mai y vienes un día con nosotros, tiene tour perfecto, un día entero. Salimos por la mañana y volvemos por la tarde. Especialmente recomiendo para el Templo Blanco. Es el tercero más visitado de los turistas. Wow. Sí, uno es Palacio Real en Bangkok, segundo es Mercado Flotante y tercero el Templo Blanco. Sí, está muy bonito y el tour, como les digo, los van a traer a su hotel, los van a dejar a su hotel, incluye almuerzo, incluye agua, incluye un excelente guía, ¿qué más quieren? Sí. ¿Verdad? La próxima vez si quieres venir con, mira, con mi compañía, tú aquí en Tailandia, eres bienvenidos para siempre. Ya lo saben, entonces tú y en Tailandia en todas las redes sociales. Vamos a seguir con más. Bueno chicos, desde aquí, frente a la diosa china, me despido de ustedes. Un nuevo video desde Tailandia, en la región de Chiang Rai. Recuerden siempre comentar
compartir con sus amigos, comenten lo que ustedes quieran y obviamente vayan a seguirme también en mis otras redes sociales, porque también tengo Facebook, también tengo Instagram, también tengo TikTok y de todo. Ya lo saben entonces, Cecilia la Turista en todas las redes sociales y nos vemos en un nuevo video desde otro lugar muy bonito.